Salve, salve galera, aqui quem fala é o Cris do canal Cris Calma Games. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo aí nas oitavas de final da Liga Europa da UEFA. Obrigado a todos pela ajuda, fica à vontade. Quem não for inscrito puder se Hola, inscrever ¿qué e deixar tal? ¿Cómo aquele están? joinha, Bienvenidos tengan muito ustedes obrigado. muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un estadio maravilloso, ubicado al pie de los Alpes. Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Sevilla frente a Roma. Suso. Le pegó. Fernando abre la defensa con un pase entre líneas. No estaba adelantado. Sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Envío largo del arquero. Smalling. Mkhitaryan. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Le ponen el cuerpo para moverlo. Se esfuerza y sigue avanzando. ¡Le pegó al arco! ¡Ahí está el arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Mkhitaryan busca el pase por afuera. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Se la saca de encima. Vanega. Abre muy bien la defensa. Aprovecha la posibilidad. Kolarov despeja ese balón que quemaba. Aquí va controlando Suso. La cabezazo terrible. Se anticipa y la aleja del área. Lo toca clarito. Es tiro libre. Otro balón detenido. Una nueva oportunidad para el equipo. Revienta el peligro y la saca violentamente. Atención, va al centro. Otra vez mete el balón. Pensaba que servir este marrón. Servir para que tú me pongas calor, claro. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Pellegrini abre el juego por la izquierda. Allí va. Saca el centro.
Ahora saque de banda. No se cansan de tirar centro al área, me pregunto, muchachos, vamos. Está bien un poquito, ¿no? Pero vamos. Mientras el centro se tire con justeza, buscando al delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima, es un camino que puede dar resultados. Aunque claro, no es demasiado elegante que digamos. Así va el campo. ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido, increíble. Diawara vuelve a ganarla. Vanega. Vanega. La juega profunda. ¡Qué impacto! ¡Qué buena tajada del uno! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Gana arriba, cabezazo. Extraordinario arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Mantienen la posición en el centro del campo, pero sin llegar al área. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Zero para Sevilla, zero para Quinta Roma. UEFA. Es de manos. No puede hacer pie. Viene con pelota dominada y la pica. Vamos llegando al entretiempo y todavía no hay situación complicada para los arqueros. Es un pase que rompe la defensa. La saca justo con buen rechazo. La resuelve reventando esa pelota. La saca fuerte hacia arriba. Spina sola. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase a través de la defensa. Le va a pegar. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gritalo, gritalo! ¡Sí! ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de sus defensores, ¿eh? No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. El partido está 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Este triunfo parcial es justo, de eso no hay ninguna duda, ¿eh? Es más, teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones, la diferencia debería ser más amplia. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Imagino un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Fernando la tira lejos de su campo. Se lanzan con todo en la contra. Bruno Pérez. Gran pase. ¿Cómo la picó? Tremendo. Lo toca, sí. Es falta.
Seco. Reguilón. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. Esto continúa 1-0. Qué bien quitaron la pelota. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Perotti entró para darle más control al equipo. ¡Gran oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Y chocan de nuevo contra la defensa. Abren el juego con ese pase largo. De Jong es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Ahí va, oportunidad de gol. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto, pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. ¡Busca meterla! La pelota se va muy desviada. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. La saca fuerte hacia arriba. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Bruno Pérez. Pasó muy bien. Le entró al arco. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Acaba de empatar con Denise. Sorprenden a propios y extraños. Igualando el partido a poco del final. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. Seco y la pelota. Sevilla busca ganar el partido. Puede ser la última. ¡Atención, que ya le pegó! ¡Esta sí era una oportunidad inmejorable! El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. ¡Allí están despejándola! ¡Se la saca de encima! Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más... ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! Intenta alejar el peligro de su área. Sevilla que está mejor que a Roma, ¿no? Mas no está conseguindo hacer gol, cara. Fez un gol de primer tiempo ahí. Lucha por no perderla. Así le están marcando la infracción. Falta. Otra pelota parada, Iván. Intentará jugada preparada. Habrá jugada de laboratorio. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Mkhitaryan intenta un pase al vacío. Spinazzola la recibe abierta. Le ponen el cuerpo para moverlo. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Aleja el peligro con ese despeje. ¡Seco! Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Y ahí termina. Suena el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores,